¿Qué es eso? Una lista de tareas. ¿Qué dice? Este era comandante de la Fedra o algo. Perdían contra los lobos e intentaron escapar. ¿Cómo de grande es este grupo si pudo con el ejército? No importa si se es un salvaje. Tengamos cuidado. Vamos a actuar con cabeza. Vale, Jesse. Creía que estaba bien. Soldados de la Fedra. Mira esa pared. Los ejecutaron. Dios. No solo los ejecutaron, los acribillaron a balazos. Las balas no escasearían aún. Quizá lo mereciesen. Puede ser. Supongo que te lo merecías. El aparcamiento. La gasolina está ahí, ¿no? Eso decía la nota. Bueno, vamos ahí abajo. Cuidado. ¡Maldición! Ah!
Creo que ya está. Esos de la Fedra ni siquiera salieron del garaje. Vaya. Vale, a por la gasolina. ¿Y? Espera. Tenemos gasolina. Vuestra suerte mejora. No nos gafes. Nos espera la puerta de puta Fedra. ¿Y cómo salimos de aquí? Por aquí no podemos subir. Dina. Voy. Muy bien hecho. Gracias. Vale, la puerta. Vamos, Shimmer. ¿Cómo vas ahí detrás? ¿Con morriña? Un poco. ¿Y tú? Igual. He hecho de menos tener un techo. ¿Sabes? Siempre he soñado con restaurar una granja. A las afueras de Jackson. ¿No prefieres la ciudad? No lo sé. Me gusta la idea de tener espacio. Qué solitario. Solo si lo haces sol. Vale. Entonces, ¿criaremos ovejas y ordeñaremos vacas? ¿Sí? No. En realidad, suena bastante bien. ¿En serio? Sí, en serio. Bueno, menuda aventura. Aún no los hemos encontrado. Oye, la ciudad es grande. Acabamos de empezar. Ya, lo sé. Creí que ya los habríamos visto.
Vamos allá. Muy bien. Yo lo hago. Pon el código. De estos viejos generadores son bastante pequeños. Quizá necesites... ¿Oh? Perdona, ¿decías? Nada. ¿Funcionó? Pues no hay comité de bienvenida. O nos están esperando. Busquemos una entrada. Vigilaré las ventanas. ¿Lobo? Ah, lobos. Entiendo. Sí, tiene sentido. ¿Ves eso? Ese infectado está saltando la valla. Ah, así que podemos entrar por ahí. ¿No deberíamos oír tiros o algo? No sé qué está pasando. Vale, ya está. Ah.
Es reciente. Y lleva un parche de los Lobo. Parece que no consiguieron salir con la gasolina. Es bueno, ¿no? Como unos infectados se hayan cargado a los cabrones que mataron a Joel. Ya estarían muertos, ¿eh? No me parece justo. Ya que estamos, pillemos lo que podamos. Les han disparado. ¿Te suenan? No. Tal vez se los cargara otra persona. Acaban de entrar infectados. Oye, su gasolina. Bueno, si hace falta más, sabemos dónde hay. Este tampoco me suena.
ha pasado? Ha sido Tommy. ¿Qué? ¿Qué va? Ha sido él, seguro. Es de los que mataron a Joel. Mierda. Tenemos otro más aquí. A este no lo reconozco. Hizo que se enfrentaran entre ellos. ¿Cómo? Joel me enseñó a hacerlo. Le preguntas algo a este y no dejas que lo diga. Haces que lo escriba. Después preguntas al otro. Si ambos coinciden, dicen la verdad. Si no... Te los cepillas. Sí. Este uno. ¿Un código de puerta? Sí, eso parece. Esto es reciente, Ellie. Tiene que estar cerca. Sí. Vamos, salgamos por aquí. Quizá alcancemos a Tommy. Sí. Sé que Tommy tenía un pasado, pero... Joder. Lo sé. ¿Estás bien? Muy chungo. No quiero que pienses mal de Tommy. Ellie, si tuviera atados a los asesinos de mi hermana, haría algo peor. Ya ves. ¡Listo! Y esto... ya... está. Aunque la pregunta es... ¿a dónde nos lleva? Busquemos refugio para montar un campamento. Mejor en una zona elevada para tener buena visión. Buena idea. Vale. Busquemos un edificio. Sin infectados, si es posible. Ni lobo. Lobos. Lo que digas. Aún tengo de esas cosas con almendras, si quieres. Creo que no.
Debes comer algo. Por Dios. ¿Qué? He sonado igual que mi madre. ¡Dina! ¡A por la otra! ¡No la perdáis! ¡Id! ¡Dina! Creí que nunca volvería a verte. ¿Cómo nos encontraste? Pregunté por un tipo con una cicatriz en la cara. ¡Qué gracia! ¿Cuántos hay contigo? ¿Eh? ¿Solo sois dos? No puedes parar esto. ¡Jordan! Ve a buscar a su acompañante. ¿Qué es esto? ¿Recuerdas a ese que matamos en Jackson? Sí. Esta estaba allí. ¿Qué? Vienen a por nosotros. Por eso Nick se pilló ese cabreo. Hay que llevársela a Isaac y decirle exactamente lo que pasa. Sí, bueno, he hablado por radio con él. Hay nuevas órdenes. Matar a los intrusos. Un momento, eso no tiene sentido. Es una orden, tío. No, hablemos con ella, averigüemos lo que sabe. No me importa lo que sepa, ya viste lo que hizo antes. No tienes ni idea de con cuánta gente podría estar. Podría ser una emboscada. No me importa cuántos sean, los mataremos a todos. Podrías pensar por ti mismo aunque solo Jordan, sea por un segundo. Jordan, quítate de en medio. ¡Lina! ¡Joder! No debisteis venir. ¡Dina! ¿Estás bien? Creo que sí. Eli. Vámonos. Habrán oído los disparos. Mira, está con ellos. Venga, mira eso luego. ¿Había un emisor en el mapa? ¿Yo qué cojones sé? Venga. ¡Joder, Eli! ¿Cuántos tíos has visto? Demasiados. Tenemos que largarnos ya. ¡Adelante!
¡Digo! ¿Estás bien? Sí. ¿Reconoces alguno de estos tíos? No. Quiero a todo el mundo aquí ya. ¿De dónde venían esos tiros? No sé. Registrad el patio. Tú, a la cafetería. Yo cubro esto. Vale. ¿Son scouts? Más. Cuidado. No les llega. ¡Dispersaos! Jorge, ¿va todo bien? No veo nada. ¿Alguien tiene contacto visual? Zona despejada.
¿Encuentras algo? No veo nada. Estoy hasta las narices. ¿Charlotte? Me encargo de eso. Joder, son un montón. Te lo dije. Mira por aquí. Putos locos. Vamos a robarles. ¿Qué tenemos? ¿Novedades? Eli, agáchate. Hola. Ayuda de ella. ¡Joder! ¡Eh! ¡Vosotros! El intruso está suelto. ¿Qué? ¿Has visto algo? No. Cubre este tejado. Comprobaré por aquí. ¿Seguro que no está en la calle? ¿Habéis mirado? ¿Cómo bajaría ahí? No sé. ¿Se ha avisado de esto? Greg fue al Capitolio. Debe de estar a punto de lidiar con él. Joder, ¿dónde está tu conjunto? ¿Ves algo abajo? Aquí no hay nadie. Esto huele a chamusquina. Ven, vamos a echar un vistazo. Venga, responde. Ah.
Skylar? Contesta. Venga, di algo. ¿Estás? ¿Crees que ya están todos? Mejor no saberlo. ¿Qué es esto? Probemos. Venga, adentro. Hay que alejarse de este colegio. Ya. Tiene que haber alguna forma de llegar a la calle. ¡Ya está! ¡Vamos! Tenemos que llegar a la calle. Vale, todo despejado. Sí. Creo que bien. Vale. Mira esto. Es una de ellos. Pues que le den. Lee la carta. Jordan, Isaac nos ha mandado un par de semanas a la emisora de televisión.
Hay Scars por la zona. Es por si me echas de menos, Lia. La emisora. ¿Crees que seguirá ahí? Habrá que averiguarlo, ¿no? Vale. Está junto a esos edificios altos. Por ahí. Vale. Vamos a por Lia. ¿Estás bien? Sí. Creí que iba a palmarla y... Por cierto, gracias por ayudarme. ¿Cómo no? Esos son los lobos. Muy armados. Pues sí. ¿Creías que iba a haber tantísimos? Tommy dijo que era posible. ¿Cambia eso algo para ti? No. Atenta a las patrullas. Había un montón intentando hacerme salir. ¿Cuántos? Vi a dos. Pero creo que había más. Y en cuanto vean que hemos salido de la escuela... Y matado a sus putos amigos... Saldrán en bloque a buscarnos. Nina, sangre fresca. Estoy lista. ¿Le has dado? Sí. Mierda. Oh, el corazón me va a mí. Y a mí. Thank you.
Hay algo que no entiendo. ¿Por qué nos mataron a ti y a Tommy cuando pudieron? No lo sé. Parece imprudente. Quizás son tontos. Quizá... ¿Qué? Puede que no fuerais lo que estaban buscando. Os dejaron en paz. Pero nos pegaron una paliza. El tal Jordan se puso las botas. Sí, pero ¿por qué crees que no acabaron el trabajo? No importa. La cagaron. Pues sí. ¿Cómo se llamaba la chica de la nota? ¿La de la emisora? Lía. ¿Era la de... ¿era la de la trenza? No. Lo único que recuerdo de ella es cómo lloraba cuando rajé a ese sádico hijo de puta. ¿Qué quieres hacer con ella? Averiguar lo que sabe. Averiguar dónde están los demás y ya veremos. ¿Le preguntarás por qué lo hicieron? Sí. ¿Algo de esto te recuerda a algo que Joel dijera de su pasado? Nada nuevo. ¿Crees que es posible que hiciera cosas que tú no sabes? Claro. No se le daba bien abrirse a los demás. Me pregunto qué sacará Tommy de todo esto. Seguro que él sabría más de toda la gente molesta con Joel. ¿Qué harás con eso? ¡No se mueve! ¿Has probado a quitarle el tope? ¿Ahora qué harás con eso? Aún se ven los edificios. ¿Cómo lo hacemos? A ver... Él era lo peor. Estaba... Eli, lobos. Al menos preparaba algo. Mierda. Estos putos burritos cada 3 días. ¿Sabes cuántas veces me ha intoxicado la comida? ¿Por qué crees que empecé a pescar? Me está entrando hambre. ¿Sí? Pues deja de hablar. Sí.
acabemos el trabajo para poder irnos a comer, ¿vale? Vale. Pues encontraremos el cuerpo y nos lo llevaremos. ¿Queda alguno? Creo que no. Bien. Mierda. ¿Reconoces a alguno? ¿Qué va? Uf, esta cuarentena es enorme. Es gigantesca. ¿Los lobos la habrán ocupado por completo? Espero que no. ¿Hay algo aquí? Cosas de Halloween. Algunas de estas cosas son graciosas. A mí no me molan. He estado pensando en pedir un traslado a la... ¡Eli! ¡Otra patrulla! No lo hagas, tío. Mi suerte es que se tira para atrás, literalmente. Creo que sería una buena oportunidad. Dar una paliza a esos cabrones. Es una cosa que pide que les hagas. Cuando se echan a llorar... ¡Tú le echas! ¡Atención! Duro.
Estaré bien. Vale. Bueno, hablaré bien de ti. Te lo agradezco. Pero déjame que te dé un consejo. Dime. Pero consigue la información y acaba. No te dejes llevar. ¡Ya voy! ¡Vamos! ¿Ves más? No. ¿Pero a cuántos tíos han enviado a por ti? A demasiados. Thank you.
Muy bien. Estos lobos se enfrentaron al ejército hará más de 10 años. ¿Por qué siguen tan subiditos? No creo que por aquí pasen muchos intrusos. No lo sé. Parece que aún hay suministros en la ciudad. No entiendo por qué se pelearían por ellos. Hay tantos arcoíris. Quizá por ahí abajo. Ya. Pero, ¿cómo entran los intrusos? Compañía. Pues igual que salen los desertores. En mi opinión, los desertores son lo que... ¿Qué coño? Si no quieren estar aquí, pues que no estén. Son unos putos traidores. Al menos con los Scars no te sorprenden. Ve. Como ya he dicho, ¿qué coño importa? Vamos a pillar a Lía a solas. Esta ZC está plagada. Nos vale con hablar con ella un minuto. ¿Vas a hacer que hable? Si me obliga. Tengo que entrar ahí. Echemos un vistazo. Muchos.
¡Vámonos! Informad todos. ¿Alguien tiene contacto visual? No encuentro nada. ¿Y tú qué dices? Lo mismo, nada por aquí. ¡Aquí!
lateral. ¡No tiene munición! ¡Ahí detrás! Ahora no hay que aflojar. ¡Seguid presionando! ¡Está acorralada! ¡Los tengo! ¡Aquí dentro! Creo que es por aquí.
Vale. Hemos pasado. ¿Y ahora? Dina. Sí. Dame la mano. Ese edificio circular. Parece la emisora que hay en tu mapa. Sí. Vamos. No sé cómo habría hecho esto sin ti. Mírate. Calla. Nunca te habría dejado hacerlo sola. Me alegro de estar aquí.